Hola, Isaac. Hola. Explica'ns qui ets tu. Vale, doncs jo soc... Tens de parlar fluixet perquè no et sé. Vale, jo soc Ming Xiao, soc un estudiant d'intercanvi xinès que, a més, té un secret que és nigromant i que la resta de companys no poden saber-ho. Molt bé, quines són les teves expectatives? Bueno, les meves expectatives és veure una mica com és l'entorn i en base als fets que vagin ocorrint, doncs a veure com es desenvolupa el meu personatge una vegada en el rol. Hola, Paco. Hola. Què ens expliques? Qui ets tu? Jo sóc una persona que estava a l'escola de Max i... Com et dius? No me'n recordo ara. Vale, doncs digues un nom. Hans era una persona que va intentar... La fluixet. Era una persona que estudiava màgia i va fracassar i ara és un amargat que critica l'escola de cavalleria i diu que l'escola de màgia és millor sent un passat. Molt bé, ja t'entens. Rubén, explica'ns. Hola. Qui ets tu? Pues mira, soy el más violento que hay aquí. Com et dius? Jo, me'n dic Roy, soy más violento que hay aquí. Me cae mal mi compañero. Y pues es como una patada en los huevos. Literalmente le voy a hacer la vida imposible. Y pues a los únicos que nunca podré joder son a los mayores. Muy bien, ya por fin. Hola, Rubén, explica'ns qui ets tu. Bueno, soc en Tudor. Soc un cadet que només és una persona que... Soc una persona que vol fer molts amics, en especial... una persona que hi ha per allà que vull que siguem millors amics. El que passa és que no em veu amb massa bons ulls. Molt bé. Algú més? Bueno, sóc una persona bastant pràctica, bastant simplona, diguem. I que em canto en tot. Molt bé, endavant. Digue'm el rol, no? Hola, Gonzalo, és la teva benvingut. Què tal? Has fet mai rol abans? No. No? No. I qui ets tu? Què esperes d'aquesta activitat? Pues aprender cómo se rodea, ¿no? Estos juegos así. Vale. I qui ets tu? Yo soy Alex. ¿En el rol o mi nombre es Alex? En el rol. Alexandra y soy un cocinero patoso. Sí, ya está. Bueno, soy un caballero, sí, un caballero. Sí, un cadete, pero un cocinero patoso. Molt bé. Molt bé. Hola. Hola. No sé el teu nom. Em dic Míria. Míria, i en el rol? Míria. No. Of role, B. B. B? En el rol, Míria. Molt bé, Míria, explica'ns qui ets tu. Pues soc una barda de la companyia Estrella de Lluna i m'agrada tocar la flauta, ballar, no sé, passar-m'ho bé. Molt bé. Hola, no em sé el teu nom. El de verdad? Sí. Alai. Hola, Alai. I en rol? Síria. Molt bé, i qui ets a Síria? A Síria, puedo hablar en castellano, ¿no? Com que vulguis. Pues yo soy una guarda y me han contratado para venir aquí a entretener a los reclutas. I d'alguna companyia? Sí, però... Flor de Lluna? Sí. Que ha vingut la teva companya abans. Lo hemos acordado antes, pero ya se me ha olvidado. Molt bé. Bueno, i què? Què esperes d'aquesta activitat? Pues pasármelo muy bien. Aquesta és la intenció. Sí. Vale, gràcies. Hola, Laura. Què ens expliques? Soc la healer, soc la metge. I, bueno, soc una elfa, una raça distinta a tots els que estan jugant aquí. Així que dona molt, molt de joc això d'altres races i barrejar. I també necessiten sempre un metge i, bueno, sempre de molt de joc tenir diferents rols, que no només ser garrers. I el teu personatge, el nom? No me'n recordo. Elain? Elain, sí. Elain, algo així era, no? Algo així, sí, no me'n recordo molt bé, perquè no he escollit el nom. Correcte. No. Començava per E, força. Per E, sí, jo crec que sí. Elain o alguna cosa així. Bueno, pues res, gràcies. ¿Qué eres tú? ¿Qué? Explícanos, ¿qué eres tú? Bueno, ¿cómo yo soy... Ay, ¿cuál era mi nombre? ¿Gustav? No. Sí, ¿era Gustav? Me llamaré Gustav. ¿Vale? bueno, yo soy un caballero un tanto cabezota. Dejámoslo ahí. Las cosas
se tienen que hacer de la forma buena. No hay más formas. Y bueno, aparte, soy una persona con mucho amor que dar. Muy bien, ya pasa nada. Tengo que decir mi personaje todo lo que hago, ¿no? Sí, cuéntame, Ian, ¿quién es tú? Bueno, yo me llamo Zulian, soy un caballero bien recto, como recto, noble, gentil, todo el más respetado del mundo, una persona que tiene una pala que vuelve el culo, mejor dicho. Soy todo eso, pero por las noches soy todo bueno, soy un putero, tengo que entrar a todo, soy un ingeniero, soy un salido, y luego también soy mi objetivo, ¿no? No, lo que tú volvías, explícame. Vale, pues eso. Y mi objetivo sería más bien y trincarme a la elfa médica. Ya está. Muy bien. Muy bien. Buenas. Hola, Raúl. ¿Qué te explicas? Vale, soy el... Bueno, lo digo en castellano, ¿vale? Para el subteniente Germán, que es un veterano guerrero, pero un auténtico hijo de puta. Que bueno, que va a colocar a todos los reclutas donde tienen que estar, enseñarles y ponerles firme. Entre sus virtudes destaca el ser, pues, un tío con bastante entreno y ser, entre otras virtudes, ser muy racista. Es una virtud que tiene muy trabajada. Pero muy racista a otras personas, a otras razas, a... Todo lo que sea suficientemente diferente de razas y de razas principalmente, obviamente, pero en general. Muy bien. Gracias. Claro. Hola, Pau, què ens expliques? Qui ets tu? Jo sóc el general que va per amunt. Jo em diré Karl, Karl Flanz, com l'emperador de l'imperi de Guadalajara. Jo, pues, dic paladín, bonachón, ja viejete, ja sabe com va el rotllo, bonachón, pues que va, pues, a calma. Jo dirijo una tropa. Una escola de cadets, més aviat, no? Sí, però és la meva tropa. Dirijo una escola de cadets. La meva tropa, tinc allà la meva tropa, tinc, pues, la disposició de... Tinc organitzat, tinc que donar una mica els passes dels eventos i tot això, i, pues, porto el funcionament de la companyia. Jo només tinc una pregunta. Quan els facis marxar, cantareu la cançó de Mulan? No, perquè arriben ja d'entrenar. És una introducció. Pues bueno, pues... I el rol anirà més aviat d'això, que arriben després del dia dels primers dies d'entrenament. Hola, mi general. Ja. Vale. Què tal ha anat? No sé, que has complert amb els teus objectius com a màster i com a general? Com a màster i general, sí. Que quins eren? Básicamente, pues, que mantener más o menos todo a raya, y creo que lo he mantenido todo a raya, porque la fuente de uno de los problemas lo he apartado un poco así con la escobilla. ¿Qué era? El otro... Se supone que en teoría le va a violar, al final no la ha violado, la ha convencido, la ha caramelado de otra manera, él ha cumplido su objetivo, en cierto modo, ella se ha salido bien, han tenido su happy ending, y el otro se ha comido el marrón, que pues bueno, hemos seguido el código de caballeros y a la hora. Que es totalmente lícito. Tinc que dir que tots els companys que he entrevistat abans que tu, tots han quedat molt satisfets. Llavors, pots estar orgullós del que has muntat, perquè crec que tothom s'ho passa molt bé. Algunes paraules per aquells que creuen que s'ha de tindre un lloc tancat i una tretzo i gastar-se 600.000 euros per fer una partida de rol, si no, no es pot fer rol? Que para jugar a rol no tiene que perder vergüenza. Molt bé. Apa, doncs. Raúl, què t'ha passat? Explica. La història o el sentiment de... Tot, és a dir, una mica la teva... A veure, ja sabem quin personatge eres de l'anterior entrevista. Explica'ns com s'ha desenvolupat la teva història i quines conclusions t'extreus. Bueno, empezar por las conclusiones. La conclusión es que me ha gustado mucho, es muy entretenido el tipo de... Bueno, al final te vas metiendo y sin atrecho ni nada que sea alrededor, está guay, es como es muy inmersivo y está chulo. Luego ya, la historia además, no sabría definirlo bien, pero... Porque tenía que explicar la historia y creo que ya... La historia la veremos en el vídeo. Entonces, bueno, a mí me gusta el personaje, o sea, me ha gustado meterme el personaje, me ha costado un poquito al principio, pero luego ya te vas como metiendo. Me gusta el concepto, nos han colado bastante, que eso siempre está bien, pero es parte de la vida, ¿no? Sí. No, que se pensaban que era mujer de puta, entrando está ni hijo de puta. O sea, es un personaje muy recto, muy cabeza cerrada, muy cabeza cuadrada. Pero no era mal, tío, era muy, muy, muy recto. Y con, pues, toques racistas y demás, ¿vale? Que podían fastidiar.
Però ja hem vist que amb raó, perquè té la elfa. No, però bueno, ell no lo sabia. Es que podia estar quasi respectar la elfa. Ara, que han dit, per exemple, bueno, viene otro sanador que no es elfo, pues cojonudo. Respectaves el metge, però no la elfa. Y además es metido donde hay que meterse, pero pues es la... Igual que al chi, ¿no? Que aún no sé cómo se llama, por ejemplo. Lo mismo, la idea es... no va a impedir que sea recluta, pero se va a poner mucho más difícil. ¿Por qué? Porque tiene un... Bueno, pues tiene una cabeza cuadrada, ¿no? Tiene unos valores que no le gusta eso, entonces pues no va a impedir la profesión de esa gente, pero se va a poner más difícil. Entonces me gusta mucho, bueno, pues el desarrollo poco a poco, pues bueno, ¿no? Con los reclutas la mayoría que se han empezado más o menos a ganar, pues se iba animando, al chino en ningún momento animado, entonces no era un racismo de ir a matarte, porque si no, yo no aguantaría X años. Y con la elfa, pues mira, al final bien, porque me la ha colado el otro personaje, el Gustav. O sea, como me la ha colado y pensaba que se había ganado, ese no le gustaba la elfa, pero respetaba que Gustav la quisiera. A ver, son gustos, era como, bueno, sí. Me gusta más raro, no me gusta nada. Pero bueno, entonces al final el personaje estaba ya en un momento diferente, intentar calmar. Ahora, sí. Molt bé, me alegro. Ala, si la propera. Sí, Marcos, explica'm la teva història, perquè em sembla que has estat un dels motors de la trama. Sí, sí. A ver, mi personaje... Mira la cámara. Sí, no, mírame a mis hijos. Pues mi personaje se supone que está perdidamente enamorado de la elfa, no te sé, y haría cualquier cosa por ella. La cosa es que me dijo el máster que por la noche tenía que ir a forzarla. Y le dije a mi compañero que me gustaba mucho y todo esto, y él me dijo, bueno, la llevamos a un sitio privado y yo te ayudo a conquistarla. Y ya sabía a lo que se refería. Y bueno, íbamos a ir, pero fuimos a solas, ella y yo. Y me dijo, es que a mí me gustan mucho los hombres fuertes. Si mataras al teniente... Y mi personaje, anda, vale, si mato al teniente, será mía y no tendré que compartirla con nadie y podré estar con ella tanto tiempo como yo quiera porque estoy enamoradísimo. Y claro, ella dijo que sentía algo por mí y todo esto, y dije... Pero al final tan rajat, ¿cómo es poder que tan rajat al final? Voy a ir. Que esta la par no le vista. Porque resulta que vino el compañero en plan, bueno, vamos al lío. Y dije, no, ya no. Y me dijo, ¿por qué no? A ti te pareció una buena idea. Porque se nos han enamorado, Merche, se nos han enamorado. Se nos han enamorado. Una cosa lleva a la otra y bueno, me rajó yo, traidor, traidor. Hice la bola y se comió todo el puro, se lo comió él. Ala, y tú te has quedado con la elfa, ¿no? Al final. Me quedé con al final huimos y felices para siempre. Hasta que mi personaje muera y ella siga joven, porque es una elfa y un humano. Ya. Molt bé. Pues ara, la próxima. No me acuerdo mi nombre, ¿vale? Hola, Ian. ¿Quién era el tu personatge? ¡Pero era! Puta, no me acuerdo mi nombre. Era... Folger. ¿Y qué? ¿Qué te ha pasat? Bueno, tenía que ir fuera. Yo, bueno, mi personaje ya tenía un plan... No, no me parece más bien. Tuve que haber pensado mi plan. Me falló un poco más a... Al aire. Sí, bueno, sí, porque al aire te han dejado, literalmente. ¡Al aire! Joder, espérate, me he dicho. Y bueno, y eso, y... Me han dejado ahí, en verdad tuve que haber matado a uno o a otro, pero me falló más, y bueno, no fue que pasó. Y me han encarado y me han educado. ¡Uah! ¿Qué tal? Bueno, pues re. O sea, tú te han matado y te toca tocar las curvas, bueno, para lo que me he enterado. Bueno, no, eso es lupo. Sí. ¡Hala! ¡Andaban! Hola, què tal la teva primera experiència? Molt bé, molt guai, m'ha passat molt bé. Aquí sí. Us heu posat a ballar i a tocar la flauta, sí, imaginària? Sí. M'he arriscat molt. I què, has aconseguit alguna cosa el teu personatge? Bueno, he aconseguit diners extras. Sí? Està malament, sí. La veritat que sí. Tot, m'ho he passat molt bé. Crec que dins del que... No era com cap paper principal, però... Des de darrere anava movent fills i han anat passant coses. No, realment, em sembla que només el general i l'elfa tenien papers, sí, i ni principals, protagònics. Sí. Eren els que feien girar la trama, però... Sí. Però anaves dient com alguna coseta així i feies que algú fes alguna altra cosa i ja es liava i... Molt guai. Molt bé, doncs gràcies. Esperem veure més vegada. Sí, tinc ganes. Molt bé. Rubén, explica'ns. Bueno, el rol, per mi m'ha agradat bastant. Podria preferir el d'últim cop, perquè tenia una mica més de participació, d'acció, avui he tingut un paper més de segon pla, però encara, en tot així, m'ha agradat bastant.
ha sigut una cosa més diferent, no tan portant la màgia i mons fantàstics i tot això, ha sigut una cosa més, diguem-ne, real. I, o sigui, per mi ha sigut una activitat genial. És que d'alguna manera volem ensenyar-vos també que no tot ha de ser sempre hòsties i tal, sinó que en els rols veureu que moltes vegades hi ha la regla no escrita que fins que quan queda només un 25% del dia no comencen a haver-hi les morts. Encara que el 25% encara que t'apunyali et porta a l'infermeria i d'aquí, això com has vist, doncs, li torna a ficar els intestins i ala, tira. No, perquè tothom pugui jugar. No, sí, a mi m'encanta fer rol social també, o sigui, jo m'ho passo en gran, que si això fent com he fet avui d'anar col·locat amb l'Oki, o d'anar a preguntar a la gent, jo què sé, per descobrir qualsevol cosa. O sigui, a mi qualsevol tipus de rol m'agrada, però això, fer un rol que sigui més social, encara que ens dediquem, entre cometes, a fer combats, em sembla genial. Molt bé, me n'alegro que t'hagis passat bé. I la propera. Ja està. Rubén, buenas. Què ens expliques? De què era que t'expliqui? No, com ha anat el teu personatge, que, com es deia, què ha fet, que has complert amb els teus objectius que t'has proposat? Pues mira... Pensa que un objectiu pot ser simplement haver-se emborratxat i dormir la Bartolo del tot el rol, eh? Pot ser un gran objectiu. Mira, mi objectiu era pegar-la a todos, así que lo he logrado. Mi nombre era Reid. Y era uno de los que tenía la máxima violencia aquí. Así que mi objetivo era darle de hostias a todo el que le pusiera enfrente. Y de paso, al que me caía más mal, que era mi otro compañero que recién acaba de pasar. Así que esto ha sido espectacularmente. Te vas a pasar pedo, sí. Me alegro. Pues Ned, y la primera. Claro. Hola Paco. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué me explicas? Bueno, mi personaje se llamaba Hans, era un... Era un caballero que fracasó de la escuela de magia y pues bueno, estaba aquí, básicamente le comía lo que a sus compañeros con que esto era mejor y tal, con que la escuela de magia era mejor, tal y pascual, básicamente ese es mi personaje, que se quejaba. Ese era su principal objetivo, pero no tenía otro objetivo, era... Literalmente mi personaje estaba ahí y la trama era muy... Bueno, vamos a dormir, que han asesinado a alguien. La trama era bastante movida y daba pie a muchas cosas. Pero tú no tenías mucha fe, ¿no? No tenía mucho hacer, era típico NPC que tiene cuatro frases, pero divertido. Bueno, también ya de casa de estilo. Muy bien. ¿Estáis bien? ¿Necesitáis algún herido? No, sí, muchas gracias. ¿Y estáis bien? ¿Estáis bien? Además de retraso mental no tienen nada. Venga, venga, vamos. No quiero quejas. Venga, alto, ya. Venga, venga, se de formación y que se pongan todos en línea. Venga, escriban y está. Venga, poneros en fila con el que os pongo. Bueno, poneros en fila. ¡Firmes! ¡Venga, va! ¡Fila vuelta! ¡Uno en cada sitio! ¡Oye, ahí, muy bien! No es muy complicado, ¿eh? Él a lo mejor no lo entiende porque no entiende las cosas, pero vosotros... Espera un poquito de vosotros. El idioma me cuesta un poco. No hables cuando no toca. ¿No? Perdón, necesito hacer un chequeo de todos los cadetes. No, después. No, ahora no. Después. Ahora no, después. Os presento, os pongo firmes y luego van a hacer un chequeo de lo que tengan que hacer. Pero ahora mismo no. Después. ¿A alguien le pasa algo? ¿A alguien le duele el dedo? ¿A alguien le duele la cabeza? ¿A alguien le pasa algo? Yo tengo un poco de sed. Y de cierto retraso, puede ser. Luego lo solucionamos, las dos cosas, no os preocupéis. Vale, tenemos que hacerle caso, porque si no luego se nos enfadan y las mierdas. Pero llevarlos a los camastros, que sepan dónde tienen que se desarmen y lo que tienen que hacer. Y que vayan pasando luego ya uno a uno para que vean a... Iba a decir señora, bueno, a que la vean, ¿vale? Para que no les duele las cosas. Y cuando la médica lo vea adecuado, pues ya le dará agua. Antes no. Venga, cargamastros y llevarlos. Vale, señores, una cosa, por cierto. Han visto que nuestra enfermera es Alfa, ¿vale? Si alguien tiene un problema con eso, que a ver con nuestro superior, por cierto. Por cierto, esos temas se cortan a raíz, ¿vale? Literalmente, cortamos. ¿Vale? ¿Correcto? Es decir, quien lo tenga, lo tiene y se lo calla. Podéis opinar lo que queráis.
Yo opino lo que quiero, pero me lo callo. Si alguien dice algo, unas hostias o lo que sea, pero os lo calláis. ¿Vale? Punto. ¿Veis? Aquí tenéis el opio. He traído un montón, la verdad, por si se hacen demasiado daño. O si queremos quitarnos los dolores. O para festejar. Es tremendamente adictivo, así que no lo recomiendo. Puede que lo puedas conseguirlo en el pueblo, pero estamos bastante lejos del pueblo. ¿Puedo hacerle chico? En cuanto dejen las armas, ellos ya vendrán a ver. He notado que tiene algo conmigo, ¿qué le ocurre? No. ¡Qué bien! ¡La letrina! El agua. Ah, sí, yo quería. Yo me quedé de trina, pero bueno. Para beber. ¿Quién quiera venir conmigo y hago el chequeo? Vale, 1-1 en fila. 1-1 en fila. Chino Chabacón, vamos. Vamos, fila, fila. ¡Fila, chicos! ¿Quién fila? Que están aquí las cocineros. De ¿dónde fila? Deja de que me tire ahí. Pues si me seguís, uno, por favor. Vamos. ¿Acompaño yo? Sí, sí. No, bueno, ya le acompaño yo, no te preocupes. ¿Eh? Ya hace efecto, ¿lo notas? Ya puedes volver. Con permiso. Hombre. Sí que le ha dado fuerte el opio. ¿Cómo te encuentras? Cansado, bien. Cansado, pero como vamos a quedar. Bueno, le damos un poquito de opio, ¿no? Sí. Vale, huele. Has encontrado bastante mareado, huele. Vale, creo que le ha hecho efecto, tiene bastante mala cara. Bueno, el opio te va a ayudar al dolor. ¿Te duele? Vale, huele un poquito más. Esto igual si toma demasiado no vas a saber ni dónde estás. ¿Te doy demasiada dosis? No. ¿Sabes dónde estás? Sí. ¿Notas esto? No. Muy bien, ya puedes. Yo creo que le ha hecho efecto. Mucho efecto. Bueno, chicas, en serio, que esto es bastante serio. Vale. Es adictivo. ¿Cómo te encuentras? ¿Has tenido algún golpe? No, pero tengo mucha sed porque hemos tenido un entrenamiento un poco intenso y no me acabo de acostumbrar. Pues entonces agua al teniente, no sé dónde está, pero tienes que reclamarle a él. Ya, yo lo iba pidiendo, pero los generales no me han querido dar. Hablas un poco extraño, ¿de dónde eres? Yo soy del este, de la dinastía Ming. Pero ahora me cuesta un poco adaptarme un poco al idioma. He estado ahí. ¿Sí? Mm. ¿Y qué tal? Pues estudiando un poco de su idioma. Pues yo también estoy aquí de intercambio. Un poco. Bueno, tendríamos que ir por faena, ¿no? Bueno, si no se encuentra mal, puede ir a hablar con el teniente y quedar un poco de agua. Perfecto, sí. Buenos días, me llamo Elano. Mucho que se calle. No, significa gracias. Chichi a ti también. Chichi. ¿Do you speak elf? No sé mucho de elfos, la verdad. Mi familia conocía a unos cuantos, mas ya no tenemos contacto con ellos. Es que parece semi-elfo. ¿Cómo estás? Me suena decir bastante. Mira, es suave como un elfo, acariciando, suave como un elfo. Es muy suave, es muy suave como un elfo. Seguro que sus padres no eran elfos. Seguro. ¿Te encuentras mal o algo? Perdón por haberte tocado. No pasa nada. Solo tengo un par de rasguños. ¿Dónde? Pues en los brazos. Madre mía, eso no son rasguños. Aguántame el opio. Vale, te estás desahogando. ¿Te has dado cuenta? No, la verdad, no me para fijarlo. A lo mejor le ha cortado un medio, no siente nada con ese tal. A ver, voy a abrirte la herida, ¿eh? Sí, la verdad que ha llegado al hueso. Vaya. Vas a tener... Sí, no vas a poder luchar. Vaya, yo tenía tantas ganas de... Voy a tener que atarte. No pasa nada. No va a poder luchar más. No. ¿Cómo? Nunca más. Pues en un rato, al menos en unos... En unas horas. Tiene que avisar al teniente. ¿Tienes que tener una revisión también? Teniente, acérquese, por favor. Eso lo digo, no me ha escuchado. No, tranquila, que lo he derivado. ¿Vas sin botar? ¿Cómo vas a estar sin botar? Bueno, se ha roto la femoral por una herida. No puede entrenar. ¿Por qué no?
Porque tiene un brazo roto. Pero tiene el otro libre. Exacto. No puede entrenar, tiene que descansar, se puede desangrar. ¿Quiere un soldado menos o un soldado bien? Exacto. Antiguamente en un tiempo luchaban con una, cuando se cortaba, o sea, la otra. Claro. ¿Otro? Lo dice el médico. Pero a ella la pagan por curar. Yo la pago por curar. Bueno. Disculpe, señora enfermera. Te voy a dar un poquito de opio y vas a, te vas a pasar todos los males. Off-roll, te va a drogar bastante, ¿vale? Así que actúa bastante drogado. Huele un poco. ¿Cómo te sientes? ¿Notas mi dedo? Noto... Pero para que le das sopa, que luego le tenemos que dar sopa. Joder, que la sopa ya está. Bueno, podría llevarle con sus compañeros. No va a poder caminar solo. Bueno, puede caerse. Bueno, si va, pues llévatelo. Ayúdale. Vale, a enfermera, falta uno más que sí. Le han dado un golpe duro en la pierna. Ahí, seco. Hola, seco, señor, ¿cómo te encuentras? Bueno, a ver, permíteme que le toque. Sí, claro. No nos dimos cuenta que uno de nuestros cuadrados tiene el dedo roto. ¿Y la cena? ¿Qué pasa? ¿Y la cena? ¡Ah! ¡Eh! ¡Enfermero! ¡Cocinero! ¿Qué hace ahí? ¡No! ¡Cocina! ¡Venga! ¡Cocina, hombre! ¡Hombre! ¡Falla de los novatos! ¡Pero más vale que lo hagas bien, eh! No creo que pueda... Gracias, no creo que pueda entrenar. Tiene la mitad de sus soldados equivocados. ¿Qué dices? Sí, bueno. Sí, pero yo por la mañana los apaño. No, me toques. Se me toca mucho. En mis tiempos pasábamos todas las noches bebiendo vino y luego nos íbamos a entrenar todos como señor. Es verdad, vino cayendo. Yo, no podéis. Yo vengo de beber con el esperado. No, no. Ah, bueno, también le necesito un poco de opio. Déjala. No, ¿qué le has hecho a Chispita? Chispita, ¿qué pasa? A ver, ¿cómo te encuentras? Drogadísimo, tío. Ese opio estaba de la hostia. ¿Qué te fumas, opio? Es que me lo dio la elfa y es tan guapa que no puedo decirle que no. No se fuma en la zona de entrenamiento. Tenemos que comer sopa y después tenemos que hacer entrenamiento. ¿Cómo quieres? He invitado a un novato tan chungo ya. Joder, es que me... Sí, sí. Llévele al cadete que ha hecho la cena al comedor y que vaya preparando el cadete la mesa. Está drogado. ¿Qué? No, yo estoy perfectamente, señor. Le acompaño, ¿vale, señor? Me parece bien, me parece bien que le lleve usted y que le acompañe. ¿Vale, señor, vamos? Yo, que... Sí, que le sí, pon la mesa. Que... Bueno. Pues, eso. ¿Se encuentra bien, señor? Perfectamente. ¿Qué tal ya el grupo de enfermeras? Pues muy bien, pero ay, sobre todo la elfa, de verdad, es tan bella, es tan guapa, y tan lista, y tan todo. Ay, vale cualquier cosa. Bueno, poca sabes. ¿Me podrías ayudar a conquistarla? Se puede hacer más cosas que conquistarla. ¿Cómo? Más adelante. Sí. Se pueden hacer más cosas. Al fin y al cabo, sí, esa es la mejor. Creo que sí, es una buena opción. No depende de lo que me estás hablando. ¿Sí? Por la noche, ¿no? Sí, no sé, lo que tú quieras. Tengo vamos. Un plan perfecto para conquistarla. Es vale, vale. Cuando se te pasa el efecto de la droga, pues ya podemos hacer macho. Sí, es que buah. El opio era la solución. Ya tengo me ha dado la mejor idea. ¿Cierto? Sí. Pues, ve a avisar de demás, nos estamos aquí esperando. Señor, ya tengo la cena hecha. Ya está servido. Como eres el único que estás drogado, ya has bebido, vas a llevar al resto de gente para que no le pase nada, no se llame, no se quejen y vas a cuidar que todos estén bien. Muy bien, me parece. Toda la fila de mes, tendremos nuestro cine. Puedes levantar. A la otra. Sí, disculpa, de bien. Vale. Podemos ir todos. Hemos cuidado, no tropecéis. No tropecéis, cuidado. No pises a Jaime mía. Pero no hay nadie. Los cadetes ahí, por favor. Una vuelta, que están los cientos ahí. Muy bien. Ahí vino. Agua épica. Pasa. ¡Ah! Está buenísimo. Pero creo que
La cabeza me da un poco de vuelta, que creo que voy a tener que beber un poco más porque no me acabo de... pasa por aquí, por favor. Me queda un poco más, quiero un poco más, por favor, que esto... Bueno, genial, seguimos. Creo que es muy derecho. Demasiado. ¡Chico! ¡Por favor! Mira lo que la está ahí. Acaparando. Es que mirarle la cara. Que le está quieta. Es que le está quieta. Es que le está quieta. No tengo bolsa. ¡Cadete! Ya, ya, te le falta. Yo soy el primero en mirar. Ve por mí, se ha acabado. Sí, sí, ¿qué ocurre aquí? Nada malo, está todo muy bien. Está todo muy bien. Está muy bien, todo. Está muy bueno, ahora está devolvido. Creo que el niño es una cosa. Ahora tengo que enfrentarlo. Te lo trae el cadete. ¡Cadete! No, esto para el jefe. Toma. Si queréis mirar, lo pagáis vosotros. ¡Habéis pensado! Así nos quedamos. Oye, ¿sabes qué les pasa? Ni idea. Ahora mismo. Será la euforia. Sí, igual el agua estaba turbia. Debe ser eso. Vale, ahora tenéis que ir. Espera, a correr para que se os pase el pelo. ¡Vamos, correr! Venga, corre, sí, corre. ¡Que corre, la bonita! Está todo aquí en calma, no pasa nada. Como médico, tenéis que ir a correr. ¿Qué médico? Bueno, acercas al médico. ¡Vamos! ¿Veis? ¡Eso es un cadete! Se te ha ido la plata. Pero cuando acabe, ¿no? ¡Viva el médico! Tú págame los días ahí. ¡Vamos! Ya se cansa. Que tenga que dormir. Ahora vas tú y me los buscas. Así. Juntito de la mano con él. ¡Vamos! ¿Estás cansado? ¿A dormir? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? No sé, el agua estaba turbia o algo y les ha sentado mal. ¿No será el opio? No sé, pruebe un poco el agua. No, que los vayan a buscar ellos, que han sido los números. Ya vuelven ellos solos. No, la primera nos dijo que fuéramos a sacar las enfermeras o las enfermeras. No pueden entrar un poco. ¿Por qué? Yo no he drogado a nadie. Ay, ¿qué ha pasado? Yo que sé, el agua está turbia. ¿Quién es de buscar el agua? Yo tengo una bebida muy buena. ¿Quién es de buscar el agua? Yo no. ¿Quién ha ido a buscar el agua? ¿De dónde salió el agua? Yo no he tocado el agua. ¿De dónde salió el agua? Yo no soy la encargada de poner agua. ¿De dónde va a salir? Del lío. ¿Has traído el agua tú? ¿Ah? ¿Has traído el agua tú? No has traído el agua. Yo le digo. Nosotros cuando vendemos el agua ya estaba ahí. Pues si antes que te entendía poco, ahora menos. ¿Qué desperdicio? De agua turbia. No, pero ¿por qué le das el agua? Claro que sí, es lo más útil en la regla de guerra, probar a ver si le pasa algo al teniente o al general. Es lo primero que se hace. Yo le agradezco profundamente que nos dé lecciones militares desde su conocimiento. Le agradezco profundamente, pero ahora mismo no. Soy médico, independientemente sé de algo de guerra. Vale, ¿quién ha traído el agua? Yo no he tocado el agua. ¿Dónde estaba el agua? ¿Estaba aquí? El cocinero. ¿Quién es el cocinero? Él. ¿Has traído el agua tú? Muchacho, ¿has traído? ¿No mientas? Creo que sí. ¿Así como ¿Dónde, la ¿Dónde la has cogido? No, creo ya curioso, pero vale. No, ¿dónde crees que has traído el agua? Del río. Vale, llévanos al río. Pero no le falta ya el lío, te estamos todos muy bien aquí, la verdad. ¡Espera, con agua! ¡Puede olerlo! ¡Has traído el agua al río sin calentarla primero para no depurarla! ¡Si tenemos un pozo! ¿Serás idiota? No me acuerdo de eso. ¿Quién ha sido? ¡Sullivan! ¡Dime! Acompaña al cocinero y vigila que el agua esté bien del a río. Ver, teóricamente hemos ya ponido todos a que... A ver, cabezas de paja. Bueno, señor, que para que veáis el río si tenemos un pozo. Pero bueno, no sé. Usted me dijo que trabajaba yo agua. Pero si no me habéis visto todo el día, yo llevo todo el día bebiendo en el pelador, tonto. Sullivan, acompaña al pozo para que sepa dónde está el pozo. Si no, se perdona porque no se ha asustado el pozo. Exacto, de nuevo, vale. A ti no se te perdona tanto.
No, es nuevo, por eso, no sabe por eso. Venga. ¡Ay, qué sueño! Acompáñale. ¿Dónde están las...? Y que te traer agua. ¿Eh? ¿Habéis cenado? ¿Dónde están la comida? Los... ¿Habéis cenado bastante? Recuerdo. No, no habéis cenado apenas nada, ¿no? Bueno, pues... No, pero yo, que un poco más. Acompaña al cocinero, rápido, que te el vino que está bebiendo, ¿eh? No, ya. Voy a enseñar algo de alcohol, así, para la cabal de la hoja. No queda más vino. Ya. No, como si no me Ay, espera. Mañana que no queda nada. Acaba, ponle otra onda, por favor. Vino, la caballo vino es mío. Si quieres vino, te vas y te lo compras. Exacto. No tenías. Gracias. ¿Qué has dicho? No tenías que... Vamos a traer agua. ¿Me das? Estos dos acaban en la cama, ¿vale? Ah, tiene tensillo. Sí. Bueno, antes de que nos vayamos de fiesta, animarnos un poco a la fiesta. Para eso estamos, claro. Pues bueno, hacer lo que vosotros tenéis que hacer. El servicio sería de agradecer. Esto sí que me da. Sí. Por favor. ¿No vayas haciendo? No, al revés. Vale. Bueno, chicos, ya no baila. Ya, sí, sí. Entrenamiento se quedó quitado un poco nudo ya. Anda. Acaban de cenar. Bueno, venga. Acabar de cenar, disfrutar y... ¡Hola! ¡Hola! ¡Me he cogido el telo! ¡Ya como bebo yo! ¡Joder, novato, de verdad! ¡Vuelve a poner agua! ¡Vamos! Me ha mojado el telo, es que no sirve para nada. ¿Tienes opio? ¿Has tomado algo? Te dejas uno. Vale, Mira. Sullivan. Ya, ¿qué es? ¿Le acompañas? No puede. Pero que vaya recto. Tú lo coges, ¿vale? Si hace falta el agua, lo llevas tú. ¿Vale? Y en este caso. Vale. No más que nada para que no... Dejas a Paula tan bonita, da hacia mi teniente. Bueno. Y os he cogido a dos manos porque estás con una. No viene mal tampoco, porque así se limpian un poco. Bueno, el agua pega. Ah, bueno, es que otro hay que burlarle, pero bueno, sí. Qué bien baila. Aunque el acento baila un poco aún. El lomo más la mejor. Sí, eres un gran. Vengas. Eres un caballero. Si alguno se empieza a sentar, lo sientas. Ahí, quieto, mata. No tiene como la otra vez que es de machapatoso. Ay, ¿qué quiere un poco? No, 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 sigue, que Holanda hace bien, pero es lo que dice, el Jacinto baila mucho mejor. Pues que baile es. ¿Dónde está el demo ese? ¿Dónde está Jacinto? ¡Jacinto! Compañero, ¿qué, ahí, ¿qué tal estaban los vómitos? Muy bueno. No les veo yo la el cocinero acaba de vomitar en ese. Eso me hace aguantar toda la atención. ¡Chicos! A ver. Bueno, esa tiene excusa. Tenéis mujeres bellas, bailando, comer, beber, disfrutar, coger fuerzas, porque mañana va a ser peor, ¿vale? Vas a pasar más sed... Mañana no cuentes conmigo, porque yo como me duermo no me levanto ni en este año. Fue una prueba, ya verá que bien. Bueno, os voy a dejar una chica, chicos, porque no aprovecháis bien. ¿Vale? Vais a poder... Perdón. Vais a poder disfrutar, comer, disfrutarlo, pero una chica, porque no estáis prestando la atención adecuada y ya aprenderéis cómo funcionan las cosas. Quiero hablar contigo en privado. Claro. Yo creo que el teniente se está beneficiando a vuestra bailarina. ¿Qué? Sí. ¿Qué paso está? Creo que la está beneficiando para él solo. Creo que sería mejor en salón para racones. Pues sí, yo creo que todos a dormir. Yo creo que iría a dormir. ¡Qué formación! ¡Qué formación! ¡Ahí solo! ¡Vamos, chicos, levantad! ¡Vamos! No te ¡levántame! ¡Vamos, chicos, levantad! La formación aquí creo que no preocupes. Es malísimo. Sí. Oye, Lenda, vamos. Pasó. Chicos, vamos. Venga, vamos. A dormir, que mañana vamos a dar España. Cállate. Espero no tenga ningún accidente por la noche. Tu formación es morir. Tengo la espada girante bien agilada. Carne de cañón. Y me dan permiso para mutear. ¿Qué está haciendo con el teniente? No quiero saber. Pero me lo imagino. Oh, Dios mío. ¿Sabes qué trama? Probablemente
tener relaciones. Vale. Consecutivamente. Porque antes ya han ido juntos. Dios mío. Pero creo que voy a irme a dormir por hoy. Demasiado que creo. Oye, ¿qué juego? Bueno, señorita, ¿qué van a hacer ustedes ahora? Dormir. ¿Y aquello que habíamos dicho de dar una vuelta? Dormir. Sí, bueno, aquí, vale, pues habrá que dormir. Era otro día. Otro día, sí. Pues eso, venga. Bueno, pues, que tengan buena noche, señorita. Sí, dormimos con vosotros. ¿Todo bien? Así bien. Con gusto. ¿Y Sul? ¿Puedo llamarte Sul? Como usted, ¿eh? ¿Cómo? Adelante. ¡Pasa! Pues ahí. ¿Qué te ocurre? ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Que no te caes! ¡Ah! ¿Qué está pasando aquí? ¡Traidor! ¡Quédate tú! ¡Traidor! ¿Tú? ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Me ha atacado! ¡Sin motivo! ¡Claro! ¡Me debe dinero! ¡Yo no te debo nada! ¡Ah! ¡Ayuda! ¿Me estás viendo? Yo... ¿Tú? ¡Ah! ¡Me ha rajado la cara! No, gracias, que tengo que hacer ahora. Pero tengo... ¡No! Tira para el barraco, nada también. ¡No! Tira para el barraco, nada también. ¡No! Tira para el barraco, nada también. ¡No! ¿Quieres que te incriminen ya la horca? Bueno, no puedo dejarle. ¡Ahora te lo traigo! ¡Vivo! 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 Ahora te curo. ¿Yo? ¿Puedo? Ahí te espada. Tira la suela. Tárate el escudo. ¡Qué horroroso! Sácate la camisa. ¿La camisa? Sácate la camisa. Saca la camisa. Rápido, que se está muriendo. Así me gusta, desnudo. Y ahora coges y lo llevas a la enfermería. ¿Eh? Desnudo, así, a la enfermería. ¡Negui! Ahora me la llevo yo. ¿Qué? ¿Qué no tengo tan profundo? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡A los barracones! ¡Barracones! ¡Barracones! ¿Qué ha pachado? ¿Qué me ha dicho la chica elfo que ha pachado con el cementerio? ¿No lo ves que va desnudo? Lo estoy castigando, déjame. No, llévatelo pero, como tú pero sabes. Te ¿qué le ha cúrale, pasado? Cúrale, que te ¿quién ha sido? ¿Qué vamos a poner? Ahí dale a llevarlo a la enfermería. Llevadlo a la enfermería, se está desangrando. Vamos. Vamos. ¿Qué puede? Aquí no se muere nadie. No, soy culpable, vas a desnudo, le estoy dando el escándalo. Vale, necesito que me traigas gasas mojadas. Ayuda a la elfa, yo le voy a pagar por los cadetes ahora. Sí, pues, ¿qué pasa? No te vas a morir. Agua al río para mojar la cabeza. Sí, 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 sí. A ver, agua. Vale, vale, venid aquí, que alguien venga a presionar la herida, yo tengo fuerza. Presiona la herida. Es que está de... ¿Sabéis el hilo? Tráetelo. ¿Dónde lo has dejado? Allí. Hostia. Dale un poco de vino para que no sienta tanto dolor. Chico, ¿cómo estás? Huele. Puedo hacer algo. Vale, voy a empezar. Dios mío. Que caen rápido, que caen en seco. Dios mío, se le han salido el intestino. Se lo voy a hacer en el que me ser. Porque un sucio va a estar dando este. Aguanta, Así que si entenderéis, no se tiene que traicionar nunca. ¡Venga, no más! Vale. Ya está bien, ya está mejor. No se va a morir, pero no va a poder luchar. Gracias. Los elfos hacemos buen trabajo, ¿eh? Yo los caldeanos de los pies les van a hacer. ¿Eh? Teniente. En este caso, sí. ¿Cómo está, muchacho? Ha salvado la vida, teniente. En este caso, ha hecho buen trabajo. ¿En este caso? Nunca ha fallado. ¿Qué le pasa con los elfos? Creo que hay cosas importantes. Evitemos a conflicto, la encaderamos y si quieres darle cuatro azotes, pues. Te dejo mi vara si quieres. A ver qué le ha pasado. Para que se... traidor, está agitada corriendo, está sacando con las costillas, así que supongo que ha intentado tocarme en ciertos sitios. Ah, lo típico. Entonces, sí. Pues nada, pasa a veces más de lo que quiere, pero. ¿Cómo que pasa a veces más de lo?
y han traído a estas mujeres, a mí me da igual, pero a otras mujeres... No, sí, estoy de acuerdo con usted, es una indecencia... Hombre, no se tienen que mover del barracón y yo mañana... Ya hemos puesto lo tenemos en el calendario. A mí me gusta. ¿A dormir todos otra vez? Bueno, pues la otra vez, a dormir. Ni mi arma, ni... Sí, deja de robar. Sí, menos mal que me ha salvado. Ven, todo a mí. Por mucho que te ha tocado algo, ¿cómo acaba de salir desnudo atacando? Me atacó con la espada. Yo iba desarmado. De verdad, morirá antes de que yo... Pues... De que yo sea más vieja. Busca tener un perrito, dura menos. Comparando a este hombre con un perrito. A ver, ¿no? Más o menos. En cuestión de edad de lo que es un golden. Bueno. Bueno, sí, estoy con él, quizás pueda ver a mis nietos. Pues nada, que te perras una desertada curiosa. Hacerle daño. Voy a hablar con. No te cierres al amor. Lo tenemos que matar cuando lo veas. No. Que sí, lo veo. Sí, muchas gilipollas han hecho ya. ¿Qué estabas intentando hacer? Intentaba afrontar una deuda. ¿Qué deuda? Hostia. Espera que venga ya. ¿Cómo no te puedes dormir? Chao. Me debía dinero. Mucho dinero. ¿Cuánto? Pero ese es el motivo por el cual darle un espadazo. Sí. ¿Podrías haber saldado las cuentas de otra manera? No. ¿Por qué no? Porque era un cementerio. Se podían tirar perfectamente los cadáveres ahí. Iba desarmado. Iba desarmado. ¿Y? ¿Y tú te haces llamar militar? Los militares decimos que hacer cualquier treta para ganar. Es cuando se enseñaron en la academia. Todos. Me dais asco. Lo siento, pero eso también era... ¿Y además levantarme la falda? ¿No? Sí. Bueno. Ya, ahora finge que no se acuerda. No te lo puedes cargar. No lo puedes matar. Yo te lo traje vivo, ahora cumple. Ah, directamente. Bueno, sean como todos los feitos. ¿Qué hace? Pensaba que me daba la vuelta, pensaba que le iba a cortar algo interesante. No, ¿tú qué estás haciendo? Me atrapa acá eso. Vaya a ser. ¿Por qué? Oye, que me traigas otra cuerda y que lo hagas. Esto, coge esta cuerda. ¿Y tú qué estás haciendo liberándolo? Se la agradezco. No veo. Está en su derecho de no hacer más, pero esto ya no depende sobre usted. Hay un código que cumplimos todos nosotros. Y depende, perdón, y depende en última mano del general. ¿Qué ha pasado? Todo eso, ¿sí? Dinero. ¿Quién? Oye, ¿qué es lo que pasa? Que fue a dar una vuelta con él y pues le dije a él que iba a dar una vuelta. Dijo... Luego también voy. La cosa es que me propuso hacer cosas así. Pues, ¿enterrada? Y pues no. Y bueno, iba yo desarmado. No iba a dejar que hiciera nada. La defendiste. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mejor. Con la esnifada esta de opio. No vamos a dormir mucho esta noche. Va a ver, yo. Ustedes dos, si quieren, pueden dormir en la habitación para que estén más tranquilas y seguras. Hombre, después de lo que ha pasado... Y después ya veremos las siguientes noches que haremos, que no me permitas aprovechen. Y os tenemos. Descansa. Gracias. No sé si distará contigo la lista. Por la noche. ¿Elana? Sí, sí, ya voy. No tenemos dadas ahora. ¿Pensaba que no había visto cómo guarda la espada? No, no, se la traía al compañero. Sí, no está mal. Si van a atacar, al menos tendrás la espada. Noble, no tendrás. ¿Cómo la has ganado? ¿Con tus manos abiertas? ¿Eh? Perdón, soy teniente. No te quiero encerrar, quiero que me quiera. No, no. General. ¿Cómo? General, te quiero. Para mí sois capitanes, sois todos ¿dónde? Iguales. Sí, nos demuestra tu conocimiento militar que comentabas anteriormente. Conocimiento médico. Sí, no militar. Y cuando usted venga a la enfermería demostraré no tenerlo. Espérame. ¿Y si conmigo? Vamos.
Soy justo. Para mí todos los humanos son bárbaros. ¡Hola, Elfa! Vivís poco y sois unos bárbaros. Nos defendemos igual que hacer los tuyos, lo único que los tuyos se esconden en pozos. ¡Si comenzasteis vosotros! ¡Pero si la pasada por los orcos! Ya sé que nos parecemos, muchos nos tenemos la misma cara por feo. ¿Ya? Pero nosotros no somos verdes. ¿Por algo paramos la guerra? A ver, ¿qué me quieres comentar? Pues para olvidar lo que ha hecho, te le doy dos opciones. Ahí no pasará nada, yo le doy el pase para que salga mañana mismo. Mañana, o tendrá que justificar en un juicio militar porque lo acaba de hacer, es alta traición. Yo me callo y me dais esto. Y no, aquí no ha pasado nada. ¿Qué quieres, dinero? Tú mismo le dices. Pero que mañana al partir hablamos. Si queréis que siga curando, no quiero al racista aquí. No, si no quiero que cures. Yo te estoy dando la opción de ir. Los cadetes lo han visto como has intentado liberar. El teniente visto así, yo si me callo, tengo una situación política y democrática muy, 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 muy jodida. Te estoy dando la posibilidad de irte relevada. O eso, o podemos enviarte a la vera a todos los elfos. Y visto cómo están las cosas entre las guerras y ahora las alianzas apuradas que hemos tenido que hacer con todos los orcos, creo que te ejecutan igual. Me iré mañana, ¿verdad? Ya te lo he dicho, mañana hacemos cuentas si quieres para que tengas algo de comida al camino, no soy un bárbaro. Mi familia tiene dinero. La comida no... La comida no es un problema. ¿Habéis servido al entrenador que más queréis? Tenéis que irnos cada semana al cornetero, me informáis sobre a dónde habéis trabajado y que habéis sido relevada por una minusvalía. ¿Minusvalía? Claro, estás impedida para trabajar. Sí. Te darán dinero, comida y el sitio donde vivir. Tengo dinero, mis padres eran nobles, aunque para los humanos no sirva para nada. No, porque cada uno vive en su reino, pero somos aliados, por eso nos llevamos bien. Ellos nos dan vino, nosotros protegemos y ayudamos. Y ellos también dan soldados, los que pueden. Pero ellos nos dan ayuda, nos han traído un médico. Claro. Sé lo que hicisteis con mi familia. ¿Yo? No, los humanos. No, tú. Igual que el otro se mete por ti o por Elfa, no te tienes que meter conmigo. No tienes que pagar la misma dinero. No soy ningún bárbaro ni sádico. No, simplemente me sigo. Yo rijo el código. Igual que si viene Isildur, el rey de los elfos, y usted le da una orden, la tendría que acatar. Ya. Bueno, al menos déjame despedirme. ¿Escapado como antes? No, estábamos intentando llevarle de urgencia porque tiene una infección. Vale, cógelo. Estoy bien. Infección, acabo de escuchar. Así que tu muerte. Es pequeña. ¿Qué necesitas? Sí. Estoy bien. Hierba de Allende. Solo se encuentra en la capital. Foto. Vale, ¿qué queréis? ¿Yo? No, no, pero casi cuela. No se la venderán. A no ser que sean médicos. Primero ir al Pero para curarle a él. Tenemos todo tipo de sellos para comprar todo tipo de mercancía. No se van a vender. No ha sido por pasión. Bueno, ir a comprar yo para allá. Ahora le hago el sello. Epa. ¿Puedo contar una cosa? ¿Con Kerton? ¿Qué es eso? ¿Una excusa? ¿Puede ser? Se iban a escapar juntos y ahora están mintiendo para que no les pillen. Claro, porque si no les matarían por traición. Es una orden. Tengo 125. Da igual, el amor no tiene edad. El amor no tiene edad. No sé, tengo tiempo para esperarte. Te esperaré en el pueblo. Pregunta por la única elfa en el pueblo. Debo irme. ¿Pero se van a fugar o no? No puede irse. Si se va, le matarán. Pero va ella para salvarle. Entiéndalo. Le daré un pase, pero fuera de estas fronteras ya no podrá hacer nada. Usted podrá irse con ella, pero le haré un visado como que tiene que marchar al frente. Ahora, lo que pase afuera de aquí no puedo hacer nada más. Muchas gracias. Te entiendo, ha hecho bien su trabajo, ha tenido problemas. ¿Qué te comentó que no podía? Por la radio, por lo que veo.
Usted es un señor, una persona debe dinero, ¿qué haría? Mucho dinero. Pues, no se quiere pagar. Un par de hostias, me parecen bien. Ya, ¿y pero si no quiere? Vale, voy a decirte una cosa, ¿vale? Sullivan, que eres un puto genio. Te debe mucho dinero. Te jode, ¿verdad? Lo matas. Sí. ¿Has conseguido dinero? Puede haber conseguido. Si lo ha matado, ¿no? Sí. Pedazo de imbécil, ¿cómo? Sí, señor. ¿Cómo? Me cago en ello. ¿Y si dejas la conversación para mañana? Me encantaría más, pero no podemos ahora. Tú y tu hermana, si queréis, podéis descansar, pero... ¿Se lo permiten en este momento? No. Nada, ni me conozco, ¿eh? Pues me iré a ver. ¡Hago de señor! La parte del cuerpo... Hace mucho. Sí, me tranquiliza mucho. Viniendo en partes de caballero. Fantástico. No, no. Todo bien, ¿eh? Me parece lo más justo del mundo. Mira, voy a ser sincero, estoy intentando que no te ahorquen. O sea, preguntando, viendo, enseñarme la historia, pero me están dando ganas de hacerlo yo antes. Y vender los órganos. Es decir, no me acaba de parecer lo más lógico del mundo. No, 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 de forma no. ¿Qué es entonces? ¿Usted si debe dinero, qué hace? Pues tarde dos hostias hasta que me pague dinero, la gente me parará. No, la fortuna no vale. ¿Qué no te... Si una persona, aunque le pegues, le pegue, yo te dije, sangrando, ¿te queda pagar? ¿Qué haces? Pues matarlo, ¿no? ¿Por qué no consigues dinero? Bueno. Ah, excepto que venda los órganos, sí, claro, pues está vender los órganos, eso sí que está muy bien. ¿A quién se lo venderías? ¿O qué venderías? ¿Cómo recuperas tu dinero? Ya por curiosidad. Las inversiones se ganan muy bien, señor. ¿Cómo? Las inversiones se ganan muy bien. ¿Las inversiones? Se ganan muy bien. ¿Inversiones? ¿La espada? ¿El escudo? La espada no vale nada en general. ¿Es qué inversión va...? Es muy diferente. ¿Qué inversión? No puedo hablar de esos temas en la academia. Ah, claro, porque no hablé de esos temas en la academia. ¿Reclutas? ¿Fuera? Sí, señor. ¿Reclutas? Aparte. ¿Fuera, señor? ¿Puedo hablar de eso? Visto, dígame. Fuera. Ya tenemos preparados los materiales. Solo quería matar el informe. Perfecto. Ahora ir a descansar, estar atentos. En breve nos despertaremos todos, así que descansar. Con su permiso, son fraternales. Tú, cuando estás cansado, me buscas un relevo. Porque cuando me marche de aquí con Sullivan, me quedaré siempre. Yo no tengo sueños, si quieres cerrarlo. No, yo tranquilo. Pero mientras estáis fuera, que estoy hablando con Sullivan a privado. ¿Llegando a eso? Con su permiso. Perfecto. Teniente. O sea, no quieres hablar de esto en la academia. No claro, puedes, no me permiten. No, tu código de honor, no. Que calles, que te lo impide. No me permiten. Te engaño no matar. O sea, matar sí, es una no problema. No me permiten. Hablar dentro de la academia. Fuera, puedo decir todo lo que quiera. Y más. Ya se lo he puesto en moscas. ¿No te permite hablar el código gallesco o otro código que no conozco? El código gallesco. Vale, ¿y el código gallesco qué dice matar gallegos? Fuera, no dice nada. Dentro es otra cosa. Pues creo que no lo has leído bien, ¿eh? Si no, las guerras serían raras. Salimos a la academia y todo el mundo se mata, claro que sí. Mira, Sullivan, estoy intentando de alguna manera que no te ahorquen porque podría entender el por qué ocurren esas cosas. Podría entender los errores de juventud y demás. Eres un buen guerrero. ¿Entonces quieres que pague por mis pecados? Hombre, de luego que quiero entender por qué lo haces. Bueno, y pues entender órganos. Posiblemente me he pasado un poco. Posiblemente, sí. Posiblemente. Sí. Pero bueno, sí. Ponerle fin a este asunto. No podemos, acuérdate. Quien tiene la mayor autoridad aquí. Ese general. Claro, pero debemos saber si él está en el ajo o no. El problema es que nos llaman. Y vos, si no estamos ahí, moriremos. ¿Tú qué onda? Yo no estoy. Estaba hablando con él, mi general, pero no estoy nada seguro de... Bueno, las pruebas indican eso y yo tengo el poder. Es una lástima, sí, pero nos daremos cuenta para hacer... En otras circunstancias... ¡Ey, para acá, perro! ¡Detente! ¡Una mierda! No hay nada más que para dirigir a una persona con una vara. No la matas y ahora la podemos disfrutar. No, bueno, nada. ¡He luchado! Lo has intentado. Te enseñé bien en ese momento. ¿Lo digo? ¿Quién quita la arma? Me cae en todo mal, me da el capital. Y el general. Aquí, en esta catedral, al Fuam. ¿Puedo decir mis últimas palabras? No. Vale, pues. ¿Te acordé? Lo siento. Que a teniente de lo ves, miedo. ¡Ocho miedo! ¡Ay, teniente! General. Lo puedo pinchar un poco. Tío, para cabrón, que no es serio. Me hubiera gustado que hubiera desangrado.